Y oye, Jackie, me gusta tu traje. Y a mí me gustó el tuyo, te queda como de bien. Ay, gracias. Oye, y muy bueno es el programa que tenemos para ustedes hoy, porque mientras yo me fui a dar una vueltita en un yate así sencilla, Jackie hizo una prueba de manejo en una Ford EcoSport. Love my job. Bueno, también les traemos la cobertura más completa de los eventos pasados de este fin de semana y pa'l monte. Pues empecemos el programa de hoy con esto de aquí, con la gente de Yatea. Vamos a ver. Hay muchísimas formas de uno visitar la hermosa y maravillosa isla de Icacos, pero hoy nosotros decidimos hacerlo de la forma más sencillita, así, relax. Relax, hoy nos encontramos aquí con la gente de Yatea, Puerto Rico, para disfrutar, mira, de un paso día de ensueño. Divino, esto es aquí. Mi nombre es Javier Marrero, presidente de Yatea Puerto Rico. Yatea consiste de una experiencia de alquileres de yates de lujo desde 39 pies y hasta 82 pies, donde hacemos todo por ti y tú no tienes que estar preocupado por hacer nada y pasas un día completo en el agua sin preocupación alguna. Una de nuestras embarcaciones principales es una Princess Yacht 65, donde consiste de 3 cuartos, 3 baños, sala, comedor, cocina, y tiene área al frente del bote y la parte de atrás para tomar sol. Tenemos la Seafox 33, donde caben hasta 12 personas. Otra de las embarcaciones que tenemos también es el yate de 82 pies Luxury Package, llamado Heck Yeah. Consiste de 4 cuartos, 4 baños, sala, comedor y cocina. Te invitamos a que viva esta experiencia con nosotros. Esto es aquí. Bienvenida nuevamente a la cocina. Mira, vamos a estar haciendo ahora mismo, voy a estar haciendo unos champiñones con unos vegetales orientales para hacer un pollo con un poquito de curry y salsa de maíz. Es rico, y esto es como que chic, o sea, esto no es un pollito ahí a la plancha cualquiera, esto es no, algo bien preparado. Ven acá, entonces háblame un poquito sobre lo que son tus experiencias así globales que has tenido, porque me dicen que obviamente no te limitas aquí, aunque eres de Puerto Rico, pero sí, has hecho tus cosas fuera. Sí, Mimi. Pues como tú sabes, yo era un chef profesional. Yo he vivido más parte de mi vida en las islas hawaianas, en el Pacífico, entre el Pacífico y Indonesia, Japón, Tailandia. So, global, los clientes, bueno, voy a mencionar los otros, ¿ok? Además de tenerla a ella, una de las más VIP clientas que tengo aquí en el mundo, he tenido la oportunidad de cocinarle a Pia Mía, Miss Universe, de 12-15. Johnny Depp. Ay, qué Cameron sencillo. Díaz. Fíjate, ellos a veces son exigentes con su dieta, o ellos te dejan bastante libertad para tu poder entonces. Es como cuando nosotros comenzamos, Mimi. Los primeros días es. Y una vez que entró mi sabor, el chef. Haz lo que tú quieras. Sí. Bueno, pues entonces ahora, tú haz lo que tú quieras. Sí, te llamo unos minutos para que lo pruebe, ¿ok? Ah, pues dale. Chao. Hay comida y todas esas cosas. Hay de todo lo que se desea. Estamos preparados. Ah, pues tenemos hambre. Me encanta.
Mimi, ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento llegamos? ¿Dónde estamos? Ay, yo no sé. Yo como que respiré y de repente estoy aquí en este botecito que también es bien sencillo y se llama Chip con Salsa. Me mató el nombre, me encanta. Y lo que pasa es que hay gente que a veces quiere visitar estas islitas, pero de una forma más privada o quiere llegar más rápido y esto definitivamente es la opción. Así es, este bote es 2019, es lo último en tecnología, súper seguro sobre todo. Tiene dos motores Yamaha 350, además mide 33 pies de largo, pero lo más importante es que estamos, mira, seguras aquí. ¿Estás leyendo un prompter, nena? Porque esta información tú te lo sabes todo ahí, como sí, que... Sí, yo hice una asignación, yo sé dónde estamos. Del aumento en la necesidad por el personal capacitado en áreas técnicas y ocupacionales, MedTech College celebró un junte entre la institución educativa y representantes de la industria. Los participantes del MedTech Industrial Summit escucharon del presidente de MedTech un resumen de la visión y objetivos del modelo educativo ocupacional que distingue la institución educativa. Escucharon además una presentación de los programas de estudio por parte de la facultad especializada. Algunas de las compañías que asistieron a MedTech Industrial Summit lo fueron Ciaxis, Terrumo, Eticom, Engine4, Falma Consulting, Abbott, IMA San Pablo, Quality Electroplating, B&B Manufacturing, Powercom, Coca-Cola, Procounting, Train, Caribbean Can Manufacturing y Genesis Green System. En su continuo esfuerzo por mantenerse a la par con las necesidades de la industria, MedTech College obtuvo además recomendaciones para el continuo mejoramiento de sus programas y currículos. Somos teoría y práctica, la fórmula del éxito. Estuvo brutal. No, definitivamente eso fue una tremenda experiencia. La comida, la vista, en fin, todo. También la gente de Yatea tiene otras actividades que vamos a estar haciendo con ellos desde uno de mis lugares favoritos, así que tienen que estar bien pendientes. Y ahí lo tienen, señores. Si quieren revivir esos momentos, pueden verlo a través de YouTube. Bien sencillito, en la página de MedTech PR, donde pueden ver este programa y los anteriores, incluso en Instagram Video. Ahora nos vamos a una corta pausa y venimos con más de MedTech Crazy. Total Excellium, la gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Úsala hoy. El doctor Ricardo Guerrero está en el tope de la industria de la salud y eficiencia física. Pocos profesionales poseen la totalidad de credenciales como médico, fisiatra, entrenador personal y fisiculturista. Creador de sistemas probados de eficiencia física. Luego de años de estudios, el Dr. Guerrero, personalmente, investigó y escogió entre cientos de ingredientes naturales para crear unos productos clínicamente probados y perfectamente proporcionados, como el Fat Decay, que acelera la quema de grasa corporal,
el Skin Regeneration para disminuir la flacidez de la piel y el Hormonal Equity para reducir el exceso de grasa en el pecho y abdomen de los hombres. Te sentirás bien y te verás mejor. El Dr. Ricardo Guerrero, proveyendo herramientas de eficiencia física y de salud que sí hacen sentido. Mamá, ¿qué le pasa al carro? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Es que el carro empezó a botar humo y lo apagué y no me atrevo a prenderlo. Ah, pues está bien, pues abre el bonete para ver qué puede ser. Gracias. Ya está. ¡Ay, gracias! El profesional que necesitas estudió en MedTech College. Vuelta al programa con el mejor entretenimiento. Recientemente, la gente de Ford le prestó a Jackie uno de sus nuevos vehículos para darle una vueltita por la isla. Veamos cómo le fue. Ford de Puerto Rico me prestó la EcoSport 2018 Titanium 4-Wheel Drive con un color llamado Race Red. El nombre impresiona, ¿verdad? Vamos a ver si el vehículo también. El exterior de la EcoSport tiene muchas líneas e influencias europeas en gran parte porque fue diseñado por primera vez en ese lugar. Y el baúl abre hacia el lado. Es excelente para todas esas personas que no llegan a la altura convencional, así como yo. Y es bastante espacioso también. Sport hay más espacio de lo que sus compactas dimensiones aparentan, además de que al ser estrecha le hace menos favor a los hombros del conductor, sin embargo, te pone bien al alcance los controles. También cuenta con una convenientemente localizada pantalla táctil de 8 pulgadas que no obstruye la vista, pero para nada, mira, veo completito. Mi detalle favorito de la EcoSport es el Ambient Light que ilumina debajo del dash, el portavasos y la cerradura. Y puedes escoger entre los colores el azul, el rosa, el rojo, el naranja. A mí, el más que me gusta es el azul. Definitivamente este EcoSport le hace honor a su estilo europeo. Por su manejo, pues, europeo. Además de que su manejo es bastante divertido, y no solo eso, sino que también va a complacer las expectativas de los amantes de los crossovers deportivos. Mi unidad de prueba está equipada con un sistema de tracción en las cuatro ruedas llamado Intelligent 4-Wheel Drive. Este modelo cuenta con un motor de 4 cilindros y 2 litros e inyección directa de gasolina, generando 166 caballos de fuerza y 149 libras-pies de torque. La transmisión automática convencional de 6 velocidades funciona eficazmente, además de que responde inmediatamente a las demandas del conductor, tal así como yo quiero un novio. Igualito, tiene que ser igualito. Definitivamente la EcoSport es una tremenda opción y accesible para todas las personas que están buscando un carro con la altura de guagua. A mí me encantó, así que ahora continuamos con más de MedTech Racing. La pasada semana se celebró el noveno aniversario de Don Frappé en la Hacienda del Don y Andrea estuvo allí disfrutando de las diferentes actividades. Desde
Añasco, Puerto Rico, disfrutando desde la Hacienda El Don. Estamos disfrutando del aniversario de Don Frappé, Don Maceta. ¿Qué estuvo ocurriendo aquí en esta tarde? Vamos a verlo. Como pueden ver, aquí hay atracciones para todo tipo de personas, desde los más pequeños hasta los más adultos. Hay hasta un zipline. Y aquí me encuentro junto a Abdiel Tirado, uno de los encargados de la Hacienda El Don. Estamos celebrando el aniversario de todos los negocios de la Hacienda El Don, Don Frappé, Don Maceta, Doña Paleta. Llevamos 3 días de pura fiesta. Tenemos aquí autos de carrera, vamos a estar dándole un reconocimiento a Rafaelito Racing. Yo digo que ese es el corazón de la fiebre boricua. Y muchas cosas, machinas, kioscos, artesanos, diferentes cosas para que las personas disfruten. Miren, acabo de conocer a Pancho y a Princesa. Don Frappé tiene hasta una granja. Todo comenzó con un kiosco de Frappé. Y se convirtió en todo esto. Rafaelito, eres el homenajeado de estos 3 días de celebración aquí en la Hacienda del Don. ¿Qué se siente para usted ser el pilar de la celebración mundialmente, reconocido mundialmente? Bueno, me siento súper bien y de verdad y agradezco que me lo hayan en vida dado el homenaje. Y me siento bien, bien, bien chévere. Vino aquí con toda su familia a disfrutar de esta tarde. Eso es correcto, estamos aquí con mi esposa, los hijos míos, las yernas, los nietos, o sea, estamos todos en familia todos. Todos disfrutando de sus logros. ¿Cuál de usted cree es la clave de tanto éxito? Bueno, hay que trabajar, la clave es que hay que trabajar, meter mano y todo se logra. Cuando tú trabajas, pues ya tú sabes, vienen los resultados. Así que ese es el consejo que usted le da a todos los estudiantes que nos ven a través del lente de MECTEC College. Eso es correcto, eso es así, ¿sabes? Meter, trabajar. O sea, si decidiste ya que te gusta la mecánica, pues dar el máximo para ser de los mejores, no mediocre. Así es. Del aniversario de Don Frappé y Don Maceta, exhibición de autos, música en vivo, atracciones, de todo para el disfrute familiar. Recordándoles también que MECTEC College tiene mecánica racing y ahora continuamos con mucho más de MECTEC Racing. Muy bueno estuvo ese evento de Don Frappé y pronto regresamos allá para un Esto es Aquí. Y me alegro ver a Rafaelito Racing y a su familia en ese evento. Jackie, ¿tú sabías que pronto estarán todos ellos y el resto del Racing Team en la pista de Salinas? ¡Claro! Y para participar del Festival de los Imports del 23 y 24 de marzo. Eso ya mismito, la próxima semana. Y también estarán dando pases de prueba el próximo miércoles 20 de marzo en la pista de Salinas. Y ya Loquito hizo récord. Ahora le falta al MECTEC 2JZ y también a Rafaelito. Y eso va, confía que eso va. Así mismo. Ahora vamos a una corta pausa y regresamos enseguidita con más de MECTEC Racing. Hi, let me show you what we do here. Lady, gentlemen, ready? Let's push this engine to its limits with Total Quartz Engine Oil. The track is our lab. Total Quartz. MECTEC College cuenta con facilidades en Bayamón, en la carretera 167, cerca de Rexville Town Center. Cuentan con una gran variedad de programas técnicos, donde nos destacamos por tener unos amplios talleres de mecánica, incluyendo el dinamómetro para los estudiantes de mecánica racing. Además, tenemos nuestros talleres de soldadura industrial, que los ofrecemos en la mayoría de nuestros programas de estudio. Ven y visítanos, MECTEC College en Bayamón. Ahora mismo, el mundo está escogiendo qué países serán de manufactura y qué países consumirán. Aquel que manufactura, controla. Ven y estudia electricidad industrial con PLC y energía renovable, tecnología diésel y sistemas avanzados, grado asociado en tecnología de ingeniería mecánica o grado asociado en tecnología en electromecánica industrial. Lo que sueñas,
hazlo realidad. Únete a los duros de MECTEC College. De regreso al programa con la información más completa, Kenneth se tiró pa'l monte de ahí bonito a vacilar con la gente en 4x4. Chequéalo. Aventura 4x4 se trata y de pura adrenalina, definitivamente tu segmento favorito es Palmonte y hoy nos encontramos aquí en Honduras Pop, en Ay Bonito. No hace falta equipo, no hace falta gym nuevo, aquí nuestro ancestro dicen presente. Dale, cuéntame, ¿cómo lo estamos pasando? Muy bien, gracias a Dios, estamos aquí gozándonos el evento y dándole las gracias a todo el mundo por haber asistido al evento que Alberto y este servidor pues hemos tratado de llevar. Daya, cuéntame rapidito, ¿Honduras en qué se especializa? ¿Puede venir cualquier persona en un 4x4? En la idea de pasarla bien y tener un sitio donde podamos disfrutar el 4x4, los Fortras, ya que ¿verdad? La calle es peligrosa. Y esa es la idea, tenemos algo que la gente pueda disfrutarlo, gozárselo y pasarla bien. Cuéntame, ¿cuántos allí tenemos? Veo gente en agua, en fango, en furnia. ¿Cuántos vehículos tú estimas que hay aquí? Aquí ahora mismo hay alrededor de 100 a 110. Vamos a mojar la curva Palmo Libre, la cuesta Palmo Libre. La vamos a coger, la vamos a mojar y la vamos a poner de show como tiene que ser. Cada camino tiene su nombre y cada cuesta. Por esto le conocen como la cuesta Palmo Libre. ¿Por qué? No sé, veamos. Final de esta gran aventura en tu segmento favorito de Palmonte, pero vamos a hacer un alto para crear conciencia de que si vemos una basura no nos cuesta nada cogerla y echarle el zafacón, porque se trata de seguridad y de crear un Puerto Rico saludable para que estos eventos se sigan haciendo. Así que no se despeguen, que volvemos con más de MECTEC Racing. El pasado fin de semana Jackie estuvo en el Speed Club Show en Orocovis, siempre presente en los mejores eventos. En el Speed Club Show, un auto show completo, música de todo. ¿Pero qué pasó? Y cuando
escuchas de estos eventos, no puedes dudar ni un segundo que es un evento familiar. Nunca se olvidan de los niños, también tienen música, comida, todo para pasarla bien en un ambiente seguro. Y no hay duda de que este es uno de los autoshows más completos, desde carros calle hasta carros pista. Y me acompaña Loquito Killer, que ustedes saben muy bien que es de la casa de MECTEC College. ¿Cómo estás y cómo ha sido todo este proceso de preparación para lo que es el import, los imports? Bueno, gracias, ¿verdad? Papito Dios, primeramente, a MECTEC College. Estamos preparándonos arduamente. El miércoles tuvimos un día de testing y cronometramos el 20 más rápido de Puerto Rico. Así que estamos en preparatoria y esperamos salir por la puerta ancha nuevamente en el festival. Así que estamos en 230 millas, somos el más veloz mundial y los números van a cambiar. ¿Qué estás haciendo aparte de lo usual, verdad? Tal vez esta vez estás cambiando un poco la estrategia. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo para dar lo mejor de ti en ese festival? Bueno, gracias al team mío de trabajo, a MECTEC, pues hemos hecho varios cambios y estamos buscando aliviar el carro. Y estamos con otros seteos que están dando, ¿verdad?, fruto. Así que en el festival van a haber sorpresas o el día 20 en Salinas de Figueroa. Y me acompaña Héctor Rivera, propietario de este Suzuki 80. Cuéntame, porque me dicen por ahí que es el más rápido. Sí, hasta ahora sí. Un carro completamente nuevo, motor 2JZ. Todavía están en ajuste, pero el último pase hicimos 299, el primer carro en Puerto Rico en hacer ese tiempo. ¿En dónde fue el pase? En Juana Díaz, en la pista de Juana Díaz. Show con algo, yo tengo que salir y en esta ocasión, mira, me voy en motora, señores. Ahora continuamos con más de MECTEC Racing. Oye, ya mismito tenemos a Ramoncito. Y ese evento estuvo de show. Ahora vamos con Mimi. Mira la hora que es, o sea, ya pasó media hora. Pero tan rápido. Pero sí. Cuando acabamos aquí, pues yo voy a entrar entonces a YouTube, donde obviamente voy a poder este programa y todos los anteriores así, bien facilito en la página de MECTEC PR. Y también me dicen que hasta en Instagram Video, que también lo pueden ver. Excelente, así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los que les tenemos. Y esto es MECTEC Racing.